Hola, bienvenidos a mi canal Flores Ferrera. Hoy os voy a enseñar más variedades de plantas que tengo en mi jardín. Pero antes voy a mandar un saludo a mis seguidores, que estoy muy contenta con todos vosotros. Os gusta que os salude. Cada vez tengo más seguidores gracias a vosotros que me ayudáis a compartir mis vídeos con vuestros amigos. Un saludo para Liliana Rossi de México, Alberto de Córdoba, Marlene, Antonia y una nueva seguidora que tiene 12 años, que si le puedo mandar un saludo a su mamá de Argentina. Un beso grande, Nancy. Bonito nombre. Este árbol lo enseñé en el vídeo anterior, pero no dije su nombre. Su nombre es Florifondium o trompeta de ángel. Es precioso. Tiene un crecimiento muy alto. Se puede hacer incluso un árbol. Y sus flores son enormes, que ya comenté que tienen un perfume muy intenso por la noche. Sus flores son preciosas. Luna, venga, ¿te vas a bañar? Tiene un poquito de agua el panero, que ha llovido, y tiene un poquito de agua y Luna la ha visto y quiere bañarse, pero no se decide. Venga, báñate. El panero donde antiguamente se lavaba la ropa. A mano. Ay, lo que te gusta, madre mía. Ya. Un poquito más. Báñate. Venga. Parece que me entiende. Venga, otro poquito más. Venga, otro poquito más, Luna. Que está muy buena el agua. Báñate. Venga. Ahí. En el panero donde se lavaba antiguamente la ropa. No puede ver agua, vamos. Le encanta. ¿Ya? ¿Ya no te vas a bañar más? Guapa. Un beso. Dame un beso. Hala, ya está. ¿Ya? ¡Qué guapa estás, Luna! Te han crecido todas las plumas y estás guapísima. ¿A que sí? ¡Qué contenta está ella en mi jardín! ¡Hala! Ahora a secarte. Al sol. Ahora os voy a enseñar una planta que tengo en la parte de atrás del jardín, que seguro que la habéis visto en muchos de los vídeos y nunca he hablado sobre ella. Aquí está mi Luna. Ven, ven conmigo, que le vamos a enseñar a nuestros seguidores este árbol que es muy bonito. Es esta planta. Mira, su nombre es Polígala. Es una planta, pero yo al sembrarla en el suelo le empecé a quitar las ramitas que le salían en la parte de abajo, porque antes eran ramas, ahora ya es
un tronco. ¿No ves? Lo que voy a hacer ahora, estas ramitas se las he ido yo quitando siempre. Así. Y el árbol crece hacia arriba y se va haciendo cada vez más grande y un árbol. ¿No ves? Tiene ya el tronco, que es bastante gordo, y solamente esta planta tiene 3 años. No es que tenga 10 y 15 años. Es una planta que tiene un crecimiento muy rápido. Siempre le estoy quitando las ramitas de aquí abajo para que siga creciendo hacia arriba. Sus cuidados son: le gusta el sol, perfectamente también aguanta las heladas, es una planta muy dura, no se hiela en invierno, incluso tiene flores en invierno, ¿eh? El riego, si está en el suelo, en verano regar todos los días, y en invierno con el agua de lluvia es suficiente, pero si el invierno es seco hay que regarlo una vez a la semana. Es una planta que le gusta el agua. El sol, los 40 grados los aguanta perfectamente. Es una planta muy muy dura. Yo la tengo aquí hace ya, como os he comentado, 3 años y siempre está así de bonita. Igual durante el invierno también, con muchas flores, se le cae una, le vuelve a salir otra, así no está siempre, renovándose en invierno. ¿Verdad, Luna? A que te gusta esta planta, y ella le gusta entrarse ahí en las ramitas y ahí es donde se pasa ella las horas. Qué bonita vista tengo desde aquí atrás de la parte del jardín. Mira, Luna, qué bonito se ve las plantas. Hoy hace un día maravilloso, un sol que estamos en otoño y todavía calienta. Mis plantas, algunas tienen muchas flores, porque un otoño bastante caluroso. Ahora os voy a enseñar otra planta. Ah, pero antes, ¡uy! Se fue Luna. Antes voy a comentar sobre esta planta que hablé la semana pasada. Os comenté que esta planta, si se le cierra las hojas, es que no le gusta el sitio. La he puesto aquí al sol para que veáis. ¿No ves? Tienen sus hojas cerradas un poquito porque se ve que no le gusta nada el sitio. No le gusta el sol. Y también se pone así mustia pidiendo agua, que es que ya tiene sed. ¿Vale? De las dos maneras se cierra. Que no le gusta el sitio y que tiene sed. Se le han cerrado un poquito las hojas. Ahora os voy a hablar sobre esta planta que se llama Irisine herbestiana. Es parecida a los cóleos. Tiene un crecimiento también bastante abundante. Hay que hacerle la poda. Mira esta que tiene dos tonos de color la hoja. Hay que hacerle la poda ahora en otoño y se reproduce muy bien por esqueje. ¿No ves? La he puesto aquí en el sol y no le gusta. Es una planta que le gusta estar más bien en sitio sombrío. Todas estas ramas, haré un vídeo de cómo le hago la poda, porque hay que quitarle bastante, porque nuevamente a la primavera siguiente se vuelve a poner otra vez igual. La tengo en verde y aquí la tengo en roja, por este lado. Se reproduce muy muy bien por esqueje. ¿Ves? Esta es la roja brillante. También es muy bonita. Su flor mezclada con, en el mismo macetero aquí, la he mezclado las dos variedades. Y luce muy bonito, ¿eh? Incluso en otros maceteros que lo tengo aquí, que también hay que hacerle la poda, queda muy bonito, ¿eh? En maceteros colgados, ¿eh? Ya, también le tengo que hacer la poda a esta, porque crece muchísimo. Si le gusta el sitio, ¿no ves? Se le ve que
Aquí en estas hojas le ha dado un poquito el sol y son un tono más claro. Si no le da nada al sol, tiene un rojo más intenso, más vivo. Mira, este está más sombrío, pues mira la flor. Tiene un color más rojo, igual que la hoja del verde. Esta tampoco le da mucho el sol, nada, y tiene las hojas más bonitas. No le gusta nada el sol. El riego a esta planta, siempre regar si la planta está en un macetero cuando el estiércol esté seco, porque si tiene exceso de agua se puede encharcar y la planta se enferma y muere muy fácilmente, ¿eh? Y también le atacan unos bichitos que se comen las hojas. Hay que estar mirándole por la parte de atrás porque el gusano le suele atacar. Se la come muy, muy bien, parece que le gusta mucho. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadlo. ¡Ay! Me picó Luna. En mi comentario, Luna, déjame que estoy grabando. ¿Traviesa? Ya no sé por dónde iba. Podéis seguirme por Instagram y Facebook con el nombre de Flores Ferrera. Activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.